¿Qué tal, mi gente? Bueno, última hora, y es que Anabel Pantoja no ha querido hablar para Sálvame y además les ha mandado una advertencia en un tono como de advertencia, amenaza de demanda, ¿vale? Vamos a ver exactamente el vídeo en el cual una reportera, Lidia Lozano en este caso, pues se acerca a un evento en el cual pues ella está promocionando, como sabéis, como Instagramer, como influencer, está promocionando un producto. Y bueno, se acercan a preguntarle como fuera del protocolo y demás. Ya sabe cómo funcionan estas cosas. Así que bueno, vamos a ver el vídeo, vamos a ir a reaccionando a lo que veamos, ¿no? Lo que sí es que ha mandado un mensaje alto y claro. Así que nada, antes de empezar, por favor, reventar ese botoncito rojito tan bonito que pone suscribir. Y así ya no estará en rojo, estará en gris, que es más bonito el color gris. Y el like y la campanita. Vamos a ello. Pero si no la conocía con ese pelo. Pero a ver, ¿cómo la vas a conocer con ese pelo? Ni la vas a dejar de conocer con ese pelo. Lidia Lozano está en un evento, no está con una coleta en la playa. No, no, está en un evento, se tendrá que arreglar, ¿no? Tiene que ser una imagen pública. Entonces, pues para un evento, para promocionar algo, se tiene que peinar distinta, tiene que hacer este tipo de cositas. Pero bueno, ahí va la primera crítica de ella. Hello, vale. Hello, no le hace ni caso. ¿Qué tal, guapa? ¿Qué tal, Anabel? Oye, Anabel saluda, ¿eh? Ella va de buena siempre. En un principio va de buena, saluda. ¿Qué tal, Lidia? Venga. Ya sé que me vais a liar luego, pero bueno. Ideal, te queda que te mueres. Qué pelota, tía, Lidia, ¿eh? Qué pelota. Un beso para Sálvame. Anabel acaba de sacar la lengua para Sálvame. Pero yo le voy a poner. Bueno, pero por ahora, como ha sacado la lengua, me ha parecido un poco un gesto de cachondeo, ¿no? La ha hecho riéndose, tampoco la ha hecho en serio. Otra cosa es lo que veamos ahora, ¿vale? ¿Qué tal está? Se echa a temblar. Cada vez que ve a Lidia Lozano se echa a temblar, porque sabe que las preguntas que le van a hacer no son como las de Europa Press, que también son leñeros, pero Sálvame, Sálvame. Bueno, Anabel, ¿qué tal? Hola, Lili. ¿Tú cómo estás? Yo muy bien, estoy ¿Estás muy bien. feliz? Estoy bien, estoy bien. Estoy ¿Estás muy bien? bien, sí, contenta de estar trabajando. ¿Estás feliz? ¿Contenta de estar trabajando? ¿Trabajando? Sí. En lo mío, que es lo que me gusta. Los En lo mío, que es lo que me gusta, ahí me encanta porque es una pullita, Sálvame, como diciendo, no necesito. Además que se lo dice a Lidia, no se lo está diciendo Europa Press. Haciendo de lo mío, de influencer, con mis promociones, me encanta, porque además es un trabajo muy chulo, para mí sería un trabajo muy chulo llegar vestido de guapo, de guapa, hacerte fotos, te preguntan un poco, ¿qué pasa? ¿Cómo va tu vida? Ay, bien, 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 muy bien, ¿no? Y yo lo he visto como una pullita totalmente a Sálvame, ¿no? Como diciendo, estoy haciendo lo que me gusta, no como antes. Proyectos que estoy haciendo. Estoy representando para mí mi archipiélago, que es Canarias. Se ha vendido como que yo estoy entrevistando a famosos y no es así. Tú vas a conocer la isla de La Palma por mí. Bueno, ahí puedo ir yo. Vale, es verdad, se estaba hablando como que ella iba a presentar un programa entrevistando a famosos y por lo visto no, ella va a ser una especie de programa, al menos cuando yo me enteré, creo que es más al estilo de Quique Calleja, de ir con gente, no tienen por qué ser famosos, a lo mejor gente anónima, y de ir conociendo, no sé, como un España Directo o algo así, ¿no? Más o menos así, pero guiado en una ruta con alguien, ¿no? Ahí puedes. Por ella y por otras personas que también le den a conocer rincones que incluso ella no conocerá. Yo, y hablamos de todo un poco. Me hubiera encantado grabarlo contigo. Oye, pero es importante saber que estás bien, porque sabes que ha habido mucha gente incluida, de Belén, que decía que estabas incluida, que estabas destrozada. No. Esa voz de Aurelio Manzano, ¿no? Esa voz me da a mí que es de Aurelio Manzano. Y le está diciendo que qué tal, que Belén está diciendo que estás destrozada, que estás destruida. Recordar que ella con Belén Esteban se sigue llevando a día de hoy muy bien, la ha defendido mucho. Y claro, en un primer momento ella ha confiado en Belén, se le ha dicho a lo mejor de que estaba destrozada, sin saber que luego lo iba a largar en Sálvame. También torpe por parte de ella, ¿no? Muy torpe por parte de ella.
No, estoy bien, estoy bien. Las cosas que no me encuentre bien y demás ya irán por otro lado, irán donde tengan que ir, porque por supuesto que no me voy a quedar callada. Pero a mí sí que me... ¿Te está ayudando mucho el psicólogo? Ah, vale. La demanda no iría hacia Sálvame, la demanda iría hacia las personas o las revistas que han vendido esto. ¿Cuál fue la revista que vendió esto? ¿Fue Lecturas, no? ¿Fue Lecturas o fue Semana? A ver, Julen. Exclusiva. Sí, fue Lectura. ¿O estás poniendo mucho también de tu parte? Bueno, claro, cuando tomas esa decisión, si no te pones en eso, es complicado. Y lo hago por sobre todo, primero por mí, segundo por mí, tercero por mí y cuarto por mi madre. Vale, perfecto. Demanda bomba a Lecturas y en este caso a la persona que ha podido dañar su honor, en este caso lo que entiendo... y filtrar información que eran privada de cómo te trataba y te dejaba de tratar. Entiendo que ahí se daña el honor, por muy famosa que sea Anabel Pantoja, tú no puedes dar una exclusiva diciendo ciertas cosas íntimas, ¿no? Y una vez que yo ya me encuentre, porque además que me... Porque entiendo que le puede afectar para su trabajo. Creo que por ahí la defensa puede ir, ¿no? Me encuentro bien, yo creo que estoy en un punto en el cual tenía que estar. La verdad que ahora no me cambio por nada. Y lo único que me ha recomendado es que, por supuesto, no vea la tele, que no vea las cosas que se dicen de mí, que, por supuesto, estoy en contra, pero bueno, tengo que respetarlo, soy un personaje público, pero a partir de ahora ya no me voy a quedar quieta y voy con todas las consecuencias. Bueno, también puede ir por Sálvame, ¿eh? Está diciendo con cualquiera de los que os paséis conmigo, también puede ir por Sálvame, pero lo que sí está claro y lo que sí me ha quedado claro es que va a ir por lo que ya ha salido, y por lo que ya ha salido entiendo que se trataría de Julen Pereira y de Lectura, a Luis Pliego, ¿no? Lo siento. Yo no voy a adelantar más, ya me tengo que ir. No voy a adelantar más, le están preguntando porque entienden lo mismo que yo, que hay una demanda. Dicen, no, me tengo que ir ya, tal cual. Una última cosita, el corazón siempre abierto, ¿no? Una última cosita, el corazón siempre abierto. ¿Eh? El corazón, por supuesto. Siempre... Yo te hablo de que el pelo lo tengo divino. No hacemos ningún saludo, ¿no? Te deseo lo mejor a ti, que te veo súper guapo. Nada, saludo a Sálvame, no, dile que no. Guapa. Sí. Te veo súper guapa. ¿Y a Matamoros le quieres decir algo? Mil gracias. No, un beso. A ver, se tienen cariño, pero que no, nada. Nada, que no hay nada, lo siento, pero no hay nada. Pues bueno, mi gente, hasta aquí el videito. No sé vosotros qué pensáis, no sé qué pensáis sobre esto. Yo creo que hace bien en no haber contestado a las preguntas más marrullera, no solo de Lidia, sino de Aurelio Manzano. Que pues, al menos por la voz parecía Aurelio Manzano, y creo que ha estado muy bien. Sabéis que siempre ha tenido problemas y tal, acá estamos con medicación, no sé si a día de hoy la tendrá, pero la verdad que pese a todo lo que está sufriendo, desde lo del padre, ahora le deja Julen y tal, creo que demasiado bien la he visto. Me alegro por ella, independientemente de que nos pueda caer mejor o peor, creo que ha estado en su línea, de que no le ha devuelto ese saludo que querían en Sálvame, porque se están pitorreando de ella. La están usando semana tras semana para contar cosas a su manera y manipulándola, con lo cual me alegro de que no siga su juego. Y además esa pullita que le ha lanzado, diciéndole que estoy haciendo lo que me gusta, como dándole a entender, no como antes, ¿no? Con vosotros. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.